Bendiciones y bienvenidas a todas esas mujeres bellas y hermosas que siempre nos están viendo en nuestro programa Mujer a Otro Nivel. Y estamos muy contentas, estamos bien satisfechas de que tú seas parte de nuestro programa, que seas parte de nuestra familia, y siempre tenemos una palabra de esperanza, de fe, de amor para ti, para tu vida y para que tú avances y que alcances el nivel nuevo que Dios tiene para tu vida, porque esto que llegó, esta pandemia, esto que estamos pasando, esto es temporero, pero nos está preparando para lo próximo. Y hoy yo estoy acompañada de dos mujeres poderosas que hoy quieren testificar y compartir con ustedes también para que sientan, ¿verdad?, que Dios no hace excepción de personas y que Dios trabaja como Él quiere con cada una de nosotras. Y tenemos con nosotras a mi compañera de este programa, Mujer a Otro Nivel, a la evangelista Dorín Zayas. Dorín, saludos. Saludos, bendiciones a todas esas mujeres poderosas en el Señor. Dios tiene planes grandes contigo, mujer. Sabes que el 2020 es el mejor año de tu vida. Eso no importa lo que tus ojos naturales estén viendo, cada palabra que Dios ha hablado en tu vida se va a cumplir. Yo quiero aprovechar y saludar a Lucía García, que no se pierde el programa. Mirta Rivera siempre me dice, Dorín, salúdame. Cira Fuentes me dice, Dorín, por favor, salúdame, no me pierdo el programa, saludo. Quiero decirles que Neida Montalvo está pendiente al programa. Diana Rivera y Beth Camacho manda saludos, ¿ok? Ramona Chalas nos está viendo. Leida Urbina, María Magdalena Crispín, que no se pierde el programa, todas las semanas está conectada. Wow. Y además, ¿sabes qué? Que ellas están conectadas. Y en la página de Facebook, ellas dan share, ellas están compartiendo estos programas con sus amigas. Importante. Así que si nos estás viendo por primera vez, recuerda ir al Facebook, le das like o me gusta a la página Mujer a Otro Nivel. Quiero decirles también que Duania Suazo nos está viendo, pero hay unas peticiones de oración que quisiera decirles, porque al final vamos a estar orando. Amén. Dice, hola, bendiciones. ¿Pueden orar por mí? Porque necesito buscar trabajo. Mayra Vargas. Por trabajo. Mira qué lindo. Qué lindo que en medio de esta pandemia, ella está pensando que ella quiere un trabajo. Dice, Mirta Roldán. Dice, mira, bendiciones. No me pierdo el programa. Oración porque aparezca alguien. Oh, Señor amado. Sí, mira, es bien importante. Rosa Cardona quiere como amistades nuevas en el Señor. Rosa, ay, qué lindo. Te invitamos que, mira, te voy a decir algo bien importante. Cuando Dios nos llama, hay amistades del pasado que tenemos que soltar. Eso es así. Porque Dios nos va a poner entonces en nuestro camino amistades nuevas que te van a ayudar a impulsarte para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y eso es bien importante, que no venga nadie a dañar tu corazón, que no venga nadie a desviarte del propósito del Señor, sino que tú puedas tener nuevas amistades en el Señor. Pérez Maritza dice, Dios les bendiga, Mujer a Otro Nivel, quisieras que me pongan en oración. Porque Natanael, no quiero que tenga malos amigos. Me imagino que es, orando por mi hijo. Viste, una madre, una madre que dice que por favor que oren por su hijo porque ella no quiere que él tenga malas amistades. Mira qué importante las amistades que te rodean. Leida Urbina dice, Dios les bendiga, estoy viendo la transmisión a través de televisión. Vivo en New Orleans, pero soy hondureña. Eso, saludos. De New Orleans nos está saludando. Y María Vargas, que también fue, ya lo leí, que María Vargas es oración por el trabajo. Así que son muchos los mensajes, pero estamos leyendo solamente algunos. Sí, pastora, amén. Y al final del servicio, del programa, vamos a estar orando por cada una de las peticiones que se han añadido, ¿verdad? Porque para eso estamos, para bendecirte. Así que un saludito a todas. También tenemos en este programa invitado, porque es que la tuvimos en el programa anterior y nos gustó tanto su testimonio, ¿verdad? Lo que ella compartió, que la quisimos volver a invitar, así que está con nosotros la pastora Vicky Santiago. Saludos, pastora.
Bendiciones. Amén. Sí. Amén. Bendiciones a todos los conectados. Gloria al Señor. Sabemos que vamos a tener un programa glorioso, así que no se vaya nadie de ahí. Te saludo desde Ocala, Florida. Desde Ocala. Uh-huh. Desde Ocala, ya se sabe. Aquí somos los pastores aquí, ¿no? Bueno. Y tenemos también saludos a la iglesia de Unami, que yo sé que se va a conectar por ahí. Amén, amén, qué bueno, porque esto va a ser un programa de mucho poder y de mucha autoridad, así que no te despegues, porque mira, te vengo a hablar que en el tiempo de crisis, en un momento donde hay caos, como el que estamos viviendo con la pandemia, donde el año 2020 ha sido un poco difícil para muchas personas en diferentes países, porque esto es algo mundial que ha tocado, ¿verdad?, de manera, de una manera abrupta a cada persona, ¿verdad? Y no nos exime a nosotros los cristianos, pero nosotros como cristianos tenemos que seguir creyendo, porque hay una palabra de Dios para nosotros y nosotros nos dejamos dirigir por la palabra del Señor, y la palabra del Señor siempre va a sobresalir sobre todas las cosas. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Así que las cosas pueden estar malas allá afuera, las situaciones se pueden agolpear en nuestra puerta, pero ¿sabes qué? Que cuando hay una palabra, nuestra casa no cae al suelo. Las bendiciones y la palabra del Señor no va a caer al suelo, sino que viene a cumplimiento. Así que hubo una mujer en la historia de la Biblia, en el libro de Reyes, en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, que enfrentó una situación muy difícil, donde los cielos se cerraron, había sequía, por ende había una escasez, había una hambruna en toda aquella región. ¿Y qué sucedió? Que a ella le quedaba solamente un poquito de harina y un poquito de aceite en la tinaja. ¿Para qué? Para luego de ellos habérselo comido, ella y su hijo, echarse a morir. Pero siempre en momentos críticos en nuestra vida, cuando pensamos que todo termina, que es el final, Dios envía a un profeta con una palabra para catapultarte y para llevarte al próximo nivel que Dios quiere que tú vivas. Y mira, aquella mujer, se le acercó el profeta, dice que en el libro de Reyes, capítulo 17, el profeta Elías le dijo: no temas, ve y haz como dijiste, y solo prepárame antes una torta pequeña y tráemela. Al final haz para ti y para tu hijo, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Este profeta vino no solamente a pedirle agua, sino que le dijo: hazme un sandwichito, prepáramelo calientito con jamoncito y con queso, pero no hagas solamente para ti y para tu hijo, sino que haz para los tres. ¿Sabes? En un momento de escasez, el profeta estaba viendo oportunidad, el profeta estaba viendo multiplicación y el profeta estaba viendo milagro. Así que en un momento donde hay crisis mundial, donde hay pandemia, donde hay encerramiento, donde las cosas han estado limitadas, donde tal vez el presupuesto se ha reducido, tal vez perdiste el trabajo, el empleo, Dios te dice: no temas, no temas, y ve y prepara para ti y para tu hijo, porque así ha dicho Jehová Dios, que la harina del recipiente no se acabará y la vasija de aceite no disminuirá hasta el día en que Jehová dé lluvia sobre la superficie de la tierra. ¿Y sabes qué? Que aquella mujer ni la harina ni el aceite le volvió a escasear, porque los momentos de escasez y los momentos donde para el hombre todo termina, para Dios es una oportunidad para decirte: hay un milagro sobrenatural sobre tu vida, no vas a morir, hay un milagro sobre tu matrimonio, no se va a romper, hay un milagro sobre tu vida, va a venir trabajo, la harina y el aceite no va a escasear. Así que mujer y hombre que nos ven, no temas, porque aquí habemos tres mujeres poderosas donde tenemos un testimonio poderoso que compartir, porque estamos aquí porque Dios nos ha traído. Y quiero compartir
compartir con la pastora Vicky en este día, donde ella trae un testimonio que Dios, de un diagnóstico de muerte, el Señor la envía a escribir una nueva historia. Y ella hasta planificó su futuro, donde la ciencia decía te queda un año de vida. Ella dijo, voy a planificar mi futuro, voy a escribir un libro, voy a escribir dos libros, mi tiempo no se ha agotado, mi tiempo planificó su futuro. Pastora, cuéntenos un poquito de ese libro, cuéntenos a detalle cómo fue esa experiencia, cómo Dios obró en su milagro. Gloria al Señor. Amén. Como ya, pues, ya saludos a todos. Sabes que, pues, yo estuve con una enfermedad terminal, cáncer, con un diagnóstico de muerte, pero sabemos que nuestro Dios, pues, canceló mi funeral, y hoy te puedo contar sobre el Dios que da vida y da vida a lo que está muerto. No importa si es tu matrimonio, si son tus hijos, si las muerto espiritual estamos hablando. Cuando la circunstancia parece que no tiene esperanza, a eso me refiero de muerte, ¿verdad? Cuando las cosas parece que no tienen solución, uno la da por muerto, uno dice ya no tiene solución, olvídate, uno se da por vencido. Pero quiero decirte que el Dios de nosotros es el que le da vida a esas áreas muertas. Así que yo te exhorto que recuerde que nuestro Dios es un Dios de hacer que lo imposible sea posible. Entonces ahí es que yo escribo, ¿verdad?, este libro, Tu Milagro Es Posible. Gloria a Dios. Son historias, ¿verdad?, reales, o sea, testimonios reales que impactarán tu fe para creer en tu milagro. Y dice, tu milagro es posible porque nada hay imposible para Dios. Aleluya, Lucas 1.37. Entonces, este libro fue escrito, ¿verdad?, de una manera cristocéntrica. Tiene textos bíblicos y cuentan varias historias, cuando estuve paralítica, cuando me vi al borde de la muerte, en tantas áreas, porque casi, pues, desde que nací he sido atacada, ¿verdad?, con diagnósticos de muerte, desde que nací, desde que estaba en el vientre de mi madre, ya empezaron los ataques contra mi vida, para que yo no llegara a contarte esta historia, para ay, que yo lucha. No llegara a escribir este libro. ¡Santo! Amén. Para que yo no decirle a nadie, o sea, del poder de Dios. O sea, aunque ha habido una agenda en contra de mi vida para matarme, para sacarme del planeta, o sea, sacarme del lugar, no ha podido. ¿Sabes por qué? Porque la mano de Jehová wow. me sostiene y te sostiene a ti. Sí, Señor. Este libro fue mandato de Dios para hablarle a usted. Me dijo, escribe para que active y levante la fe de mi pueblo. Vamos. Porque mi fe se ha olvidado, sí, Señor. Que todavía yo hago milagros. Amén. Así que este libro, Tu Milagro es Posible, es un libro que va a detonar tu fe para creer en lo sobrenatural. Gloria a Dios. Y tiene un segundo libro, ¿verdad, pastora? Tengo entendido. Sí, escribí este libro, Tu Milagro Es Posible, está en inglés y en español, ¿verdad? Este está en inglés, ¿ven? Y también escribí Cartas de Elohim, puedes ver por ahí. Este libro son 40 cartas de Dios para darte ánimo, para reafirmarte. Amén. Para que todos los días tú tengas una experiencia con Dios al levantarte, ¿verdad? ¿Nos puedes leer una de las cartas que tienes por ahí, por favor? Claro, mira, para aquí abrí y salió, claro. Y salió que dice, yo soy tu socorro. Y dice, yo soy tu padre, soy wow. tu amado. Soy el que ama tu alma. Y tú eres mi especial tesoro. Estoy muy orgullosa de ti. Estoy a cargo de ti. O sea, Él está a cargo de tu vida. No importa la enfermedad o tu situación o la necesidad que estés pasando, yo estoy aquí para socorrerte. Wow. Amada, tengo el poder para bendecirte, para cambiar lo natural, para sanarte y ordenar vida. Ordenar tu vida, quiero que sepas que estás del lado ganador, hija, cree en mí. No importa cuál es tu presente, tu diagnóstico, yo estoy aquí para socorrerte. O sea, que no importa lo que estás pasando en tu presente y no importa el diagnóstico, Él está aquí para socorrerte. Wow. Puede que hoy te sientas que te he dejado, me has hecho tantas preguntas
¿Por qué la presión es fuerte? Sientes que los vientos son demasiado fuertes. Pareciera que todo está al revés. Sé que te duele, pero confía en mí. Te prometo que haré una obra tan poderosa en tus días y tus ojos lo verán cumplirse. Gloria a Dios. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Salmo 63, 7. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 124, 8. Con amor eterno te he amado, tu Elohim. Amén. Wow, esas son cartas de Dios para tu vida. Así que con estos dos libros tan poderosos, los puedes adquirir, ¿verdad? Al final del programa vamos a estar dándote la información de dónde puedes adquirir estos libros. Dorín, qué precioso, ¿verdad? Cuando sabemos que estamos viviendo en una época, en un tiempo donde los milagros no han pasado, donde Él es nuestro socorro. Así es, fíjate que del libro de tantos temas, fíjate la carta que salió ahora, que habla del diagnóstico, que habla que Él es el proveedor, que te puedes sentir sola, que te puedes sentir angustiada. Cuando recibes un diagnóstico médico, te puedes sentir sola, puedes sentir que nadie te entiende, puedes sentir que esto parece un túnel oscuro, como que no hay salida. Puedes no, a veces quieres estar en la casa encerrada, no quieres salir, porque no ves la luz del día. Pero fíjate que esta carta dice que Él es nuestro Elohim y que nosotros, nuestra vida es preciosa en las manos del Señor. Yo no sé quién nos esté viendo en esta hora, pero ¿sabes qué? Como decía la pastora Vicky, todo puede cambiar de un día para otro. Todo lo que necesitamos es tener la confianza puesta en el Señor, y bien importante lo que nosotros hablamos. Tenemos que hablar fe y no derrota. Tenemos que dar vida y no muerte. Tenemos que hablar abundancia y no escasez. No importa que nuestros ojos naturales estén viendo. Nosotros recientemente pasamos el huracán María. ¿Saben qué? No nos faltó nada. Mire, a mí me gusta una marca de agua que es un poquito difícil de conseguir. Y a mi mamá le dijeron, mire, Carmín, quiero decirte que mire, esta agua para su hija. Cuando mami abrió 3 galones de esa agua que no se conseguía en Puerto Rico, para que le envíes esto a tu hija, una persona que a mí no me conoce. De momento otra persona tocaba, Carmín, mira, te estoy trayendo esta comida para que tu hija y tú puedan comer. Gente que no es cristiana, gente que yo no conozco. O sea, Dios hace milagro. O sea, no hay escasez para los hijos de Dios. El Señor viene hablando que guardemos agua y que guardemos alimento. El Señor está hablando eso. Vino la pandemia, pero ya los hijos de Dios estábamos advertidos. El Señor envía profetas, el Señor envía provisión. No estamos solos, mujer. No te sientas que estás sola. Levanta tu mirada, comienza a alabar a Dios para que tú veas cómo los cielos se abren. Aleluya. Amén. No sé quién nos esté viendo. Mira, ¿sabes qué? Como decía la pastora Marta, hasta que llegó el profeta y aleluya, le dijo, mira, si eso es lo único que tú tienes, dámelo a mí, porque cuando tú le entregas lo único que te queda o lo poquito, tú se lo pones en las manos del Señor, el Señor lo que hace es multiplicar. Bendecirlo. Multiplicarte, eso bendecir, te dice, más alto sus pensamientos que nuestros pensamientos. Así que levántate, y yo no sé quién nos esté viendo, ¿sabes qué? No tardes más el llamado, no le huyas al llamado que Dios te está haciendo, mujer. Dios te está llamando. ¿Sabes qué? Mira, le dijo a la pastora Vicky que escribe 2 libros. Y el primer libro le dijo, porque es para aumentar la fe del pueblo. Levántate y dile, sí, Señor, heme aquí, haz conmigo lo que tú quieras. Porque tú no sabes cuántas personas están esperando que tú le digas que sí al Señor para Dios usarte. Amén. Con tu testimonio. Con, mira, a lo mejor Dios te dice, escribe un libro. A lo mejor Dios te dice, escribe una canción. Hay un diseño para ti, mujer, en esta hora. Sí, no le huyas al llamado de Dios. Ríndete, porque Dios tiene cosas grandes para ti. Esa palabra es para ti, mujer, que no te has podido desconectar de ese televisor, del lugar donde tú estás viendo esta transmisión, porque Dios, cuando habla, Dios habla específicamente con palabras específicas que solamente tu corazón conoce. Así que no rehúses más a Dios y deja que Dios te toque, porque cuando el profeta llega es para definir tu futuro, y el futuro tuyo está en la
las manos del Señor. Tenemos que hacer una pausa de este programa Mujer a Otro Nivel, pero no te desconectes, porque al final vamos a estar orando y vamos a estar bendiciendo tu vida. Así que no te vayas, que volvemos luego. Bendiciones. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/ApóstolWandaRolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. Ya aquí de regreso al programa Mujer a Otro Nivel, ya en nuestra segunda sección. Estábamos hablando en la primera sección y contando de que el tiempo de los milagros no ha pasado, y específicamente un momento de crisis, un momento de pandemia, un momento de dificultad, un momento donde el marido dice, me voy de la casa, ya no aguanto más. Ese es el momento preciso donde Dios comienza a hacer algo grande. Ese es el momento preciso donde Dios envía a un profeta para que tú puedas creer en una palabra que te va a sostener para tú llegar a tu destino en el Señor y a moverte en un nuevo nivel de fe que te está esperando. Está con nosotros nuestra hermana y compañera de este programa, Dorin Zaya, también con un testimonio poderoso, la pastora Vicky Santiago, que también trajo parte de lo que ella escribió en su libro, El Tiempo de los Milagros. Y resumiendo todo esto, es que hoy Dios tiene para ti un milagro. Resumiendo todo esto, es que lo que tú estás pasando es la plataforma que Dios va a usar para decirte que ni la harina ni el aceite va a escasear, sino que todas esas cosas que hoy escasean es lo que Dios va a multiplicar para bendecir tu vida y convertirse en un poderoso testimonio. Pero yo quiero que ahora la pastora Vicky, que está con nosotros desde Ocala, ¿verdad?, la que la hemos podido escuchar, sabiendo que lo que carga es poderoso, porque cuando hay un testimonio y una evidencia de Jesús en nuestra vida, no hay quien nos diga que Dios no existe, no hay quien nos diga que Dios no puede curar enfermedades, y ella lo tiene todo plasmado en esos libros que quiere compartir con ustedes. Y pastora, usted que nos estaba hablando ese libro de promesas del Señor diaria, que estaba diciendo que el Señor es nuestro sustento y Él es nuestro socorro, para esas mujeres que nos están escuchando, yo quiero que usted le declare una palabra, que le profetice algo, el destino en el Señor, para que ellas entiendan que Elías llegó para profetizarle a la viuda que no era el fin. Así que usted profetice y declare que este no es el fin, sino que algo Dios va a comenzar. Amén. Quiero decirle a esas mujeres que están pasando por procesos ahora, que tienen que despertar del sueño, porque muchas de las cosas que nosotros es que a veces tenemos una mentalidad de víctima. Entonces, tenemos pena de nosotras mismas. La realidad es que tienes que entender que lo que estás viviendo ahora mismo es simplemente un plan divino para llevarte a una gloria y un conocimiento que tú no sabías. Tienes que enfocarte, tiene que ver con Dios, todo tiene que ver con Él, y Él quiere glorificarse. Es como el ciego, ¿ves? El ciego que dijeron, ¿quién pecó, sus padres o su... ¿me entiendes? Si fueron, que fue por pecados que heredaron, y dijo, no, es simplemente para glorificarse, para la gloria de Dios. Vemos aquí que la mujer, la viuda, como vino el profeta y le dio una palabra y cambió su atmósfera. En esta hora yo quiero cambiar la atmósfera de lamento y de tristeza, esa atmósfera de decir, yo, pobrecita de mí, todo lo que me han hecho. No, yo quiero cambiar esa mentalidad de decir, yo estoy sola. No, yo quiero decirte que Dios está contigo, que sí, Él es, Señor, tu socorro, que Él es tu pronto auxilio, que Él, aleluya, tiene un tiempo final, un tiempo de caducación de esa circunstancia. Amén. Créele a Dios. Declaro, sí, en esta hora vida para tu desierto. Declaro vida en tus huesos secos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Declaro
que esto va a llevarte a unos niveles de gloria que tú no conoces, porque Dios te va a dar fuerzas como el búfalo y te levantará las alas como las águilas. Sí, Señor. Y te remontará en las alturas, aleluya, en las alturas que ya los tiene, o sea, ya el Señor tiene destinado para tu vida. Lo que tú estás pasando hoy, mira, amiga, hermana, no es historia, o sea, no es algo nuevo para Dios, sabe, Él conoce tu futuro. Sí, Él, Señor, sabe lo que va a suceder, aleluya, ya Él estuvo ahí y te está diciendo, tú puedes, yo soy tu fortaleza, yo soy tu pronto auxilio, yo soy tu castillo, yo sé a dónde te voy a llevar, confía en mí, descansa en mis promesas, Él lo va a hacer, confía, oye, enfócate, deja el pasado atrás y deja el lamento y enfócate, declaro vida en tu hueso seco en esta hora. En el nombre de Jesús, recibe esa poderosa palabra de parte del Señor, porque el futuro tuyo acaba de vertirse a tu favor. Así que, pastora, ¿dónde podemos conseguir sus libros rápidamente? Que ya estamos terminando este programa. ¿Dónde los podemos adquirir? Pueden conseguirlo a través de mi página web, que se llama vickysantiagoaquino.com, y también a través de ebook. Estoy tratando de conseguir el link, pero lo que puedo hacer es enviárselo luego. Ajá. Así que, pero sí pueden conseguirlo a través de mi página web, vickysantiagoaquino.com. Ahí pueden adquirir ambos libros para las interesadas. Yo sé que Dios va a bendecir su vida. Gracias, pastora, por estar con nosotros. Gracias, Dorín, por hacer de este programa algo poderoso, victorioso. Y declaramos una tarde de milagros sobre tu vida. Bendiciones, las amamos y las esperamos en un próximo programa de Mujer a Otro Nivel. Bendiciones.